Ahora sí, y en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos, fans de Herbian Games. Estamos aquí en Mega Man Legacy Collection, la colección del legado. Mega Man. No he jugado nunca nada de Mega Man, pero bueno, aquí tenemos los 6 primeros, así que vamos allá con el primero nomás. Madre de Dios. Bueno, Mega Man, eso. Nunca... Madre de Dios. Da un poco de igual, ¿no? Así que... Este mismo, ¿no? No sé qué orden. Da igual. Es que nunca he jugado a Mega Man. Así que... Mega Man. Sé que va de un señor... ¡Ay, míralo! ¡Qué mono! Sé que va de un señor que camina y dispara. Con botones bastante... Bueno. Sí. ¡Ay, va Dios! ¡Ah! A mí me dejó una pelota. ¡Jolín! Soy buenísimo. La pelota queda a punto, solo. No te puedes ni agachar ni nada, ¿no? Vale. Sí, la pelota solo da puntos. Parece. En teoría, en unas 3 horas te lo puedes hacer, pero no creo que me lo haga en 3 horas. Por... ¿Oh? ¿Cómo? ¿Nos está viendo? Ah, no, claro, se han visto las opciones. ¡Uy, qué genialidad! No puedo entonces ver... Tengo que verlo en el... No puedo ver lo que se está viendo en el streaming, claro. Pues si lo tabulo. ¡Ah! Vale, tengo que pasar rápido. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Eso recupera, ¿no? Vale, bien. Así bien. No sé para qué hay que matarlo. Supongo que si lo matas todo, pues más puntos, ¿no? Ah, no se puede matar esto. Vale, un momento. Ahora. Lo dicho, en unas 3 horas en teoría te lo pasas, pero claro, si lo conoces y si mínimamente... ¡Odio, odio! ¡Buah, buah, buah! ¡Jolín, jolín, jolín, jolín! ¡Calmaos! ¡Oh, no! Vale. A ver, se puede romper esto. ¡Ah! Si muero lo reinicio del principio. La verdad es que yo Mega Man. Oh, en serio, entero. Buah. Pues cuidado, Hola, qué camberro. Oye. Oye. Por favor. ¡No puedo! ¡Jolín! Un bicho, Uno solo. Supongo que si vas un poco corriendo es mejor. Recibes mucho daño al final, Solo por... Por intercambio. Pero bueno, 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 bueno. Yo tengo fe. Vale. ¡Ah! Me he salvado. Es de la NES, ¿no? Este juego es de... La Nintendo Entertainment System. Un aparato bastante antiguo. Haré que ir ahí. Vale. Perfecto. Vale. Vaya. Vale, ahora viene esto, que es un asco, no sé por qué. O sea, no sé bien. ¿Pues son inmortales estos o qué? ¿Qué era eso? Me ha dado una cosa azul. Vale, aquí estos no deberían matarme.
Antes ha sido un despiste. ¿Ves? Bueno, no eran tan complicados. En teoría cada nivel es como un par de pantallas de estas y luego un boss, ¿no? Solamente. Mira, poco a poco. Vale, toma ya. Este me la va a liar. Vale, si puedo hacerlo desde aquí. Vale, estoy sin vida, ¿eh? Estoy muy tocado. Jolín, ¿en serio? Ah, bueno, vale, pero va a parar. Eso no da nada. Vale, este me puedo olvidar, ¿no? No, para arriba. Bueno, uno de estos me podría curar, pero bueno. Ah, sí, poco a poco, poco a poco. Mejor ir despacio ahora. Ah, las balas atraviesan cualquier... Espera, que aquí me va a dar. Cuidado. ¡Oh, no, no! ¡Cuidado, Mega Man! Es como el nombre de superhéroe por definición, ¿no? Es Mega Man. ¡Jolín, estos! Vale, simplemente pasas corriendo, ¿no? Eso es curación, parece. ¡Oh! ¡Jolín, qué mal! Pues eso era curación completa. ¿En serio va a matar al último bicho? Ah, mira, para esto de aquí. ¿En qué punto? ¡Ah! ¿El punto de control era cosas azul? Puede ser. ¿Esto? A lo mejor esto era el punto de control. ¡Ah! ¡Jolín! ¡Qué panolo que soy! No. Buah, espera, lo he hecho fatal. En estos juegos el problema es que son complicados y tal, entonces a mí me cuesta un poco hacerme a ellos. Pero que sí, 100% culpa mía cuando la dificultad de un juego. Al fin y al cabo esto lo puede pasar corriendo y ya está, ¿eh? Vale, cuidado ahora. Este está hecho muy a mala baba. Oh, vaya. Ah, ni siquiera es entero, es un poco solo. ¿El boss? Ah, no. Ah, todavía no. ¡Ahí va! Perdón. ¡Ah! Bueno, un poco no exacto eso, pero bueno. Ah, está eso para que no saltes. Toma ya. Veo que muchas veces simplemente disparar no es la mejor opción, ¿eh? ¡Jolín! ¿Qué hacía con eso? Oh, toma ya. Es una pila, es una especie de batería. Oh, boss. ¡Jolín! Pensé que era bueno. No te puedes ni agachar ni nada, ¿eh? O sea, simplemente es... Hostia, un toque, tú. ¿Vos? Ah, perfecto. ¿Y qué hago yo contigo? ¿Me vas a matar? ¡Ah! Perfecto. No sé. Bien, no he sabido bien... Vale, continuar. Ah, desde el principio. ¿Cuántas vidas tengo antes de morir? Espera, que esta historia me la conozco. Me encanta. Bueno. Da un poco de vida. Bueno, la época donde los juegos difíciles eran juegos difíciles. Y no el Dark Souls ese tan, que hasta Josema puede pasarse. Yo al Dark Souls lo he perdido el respeto de que Josema es un maestro del parry. Oh,
Hombre, mucho parece que sí que puedes ir corriendo, ¿no? Si más o menos te sabes lo que tal, puedes ir un poco rápido. No hace falta pararse mucho. Venga, a ver si llego hasta el boss ahora. Las pelotitas dan igual, pero bueno. ¿Llego? Llego. ¡Ah! Vale, me la llevé. Ahora esto, que no pasa nada. Mientras camines. ¡Jolín! ¡Ah! Oh, vaya. Pero entonces, ¿cuántas? O sea, ¿cuántas vidas tengo? ¿Cuántas continuaciones? Porque no sé bien. Es cada. A lo mejor cada una de las cosas azules esas es un continúe. Pero. A lo mejor la sueltan poquísimo, ¿sabes? ¡Oh, toma! Es de las grandes. Buenísima esa, ¿eh? Me la llevo. Tengo fe. No sé si en 3 horas, pero a lo mejor me lo puedo pasar. No creo que en esta sesión, a lo mejor haré otra sesión después y ya está. No puedo hacer Mega Man, juego completo. No, no creo que pueda hacer eso. Estoy a tope de vida ahora, ¿eh? Oh, no. Vale. Oh, mira, eso es un guardado, ¿no? Eso parece un guardado. Pero no voy a llegar. Si ves, desaparece. Da igual. Si los niveles ni siquiera son largos, son súper cortitos, pero claro. El problema es eso, el problema es. Mira, hay un montón de vida ahora que no necesito. Ahora vienen estos. Espera, pinchos. El truco es estar como a. A salto de caballo de ellos. Una cosa que no siempre es posible, pero bueno. Cura muy poco, bueno. Más o menos. Uy, ¿y contigo qué hago, tú? ¡Jolín! Pero si es que te quita la mitad de la vida, ¿eh? No te he hecho nada. Muy gratis eso, ¿eh? ¡Oh! Mierda. Contra el boss ya, jolín. Si es que estoy a un to. Si estoy a nada. Me va a reventar. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Jolín! Desde. Justo antes. Parece como que solo tengo un continúe, no sé, es muy raro. Jolín. Vale, va, a ver ahora. A ver, Tijeras Man. Hombre tijereta. ¡Ah! ¡Oh! Pero es que rebota mal. Vete esta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Mía! ¡Madre mía! Buenísimo este juego. A la primera. Bueno, pues ya está. ¡Mega Man! ¡Mega Man completado! Adiós, muchas gracias por... ¿Algo más? ¡Ah! ¡Oh, ahora elijo! Vale. Vamos a por... Gutsman. Supongo el orden da igual. Gutsman, clear points, 6.000. Hombre, la gente da 5.000. Oh, ¿y esto? ¡Oh! Ahora soy el hombre tijera. ¡Oh, míralo! ¡Ah! Pero tengo solo como un... ¡Ah! Pero hay como un... Un limitador de uso, ¿no?
Toma ya. Ah, o sea, quiero los poderes. Tengo que esperar a que venga. Vale, vale. Vaya. Estaba pensando, digo, tendré que esperar a que venga la plataforma. ¡Ah! Qué mala baba tiene esa plataforma, ¿eh? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Qué mala fe! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡What! ¡Ha sido instantáneo! La gravedad de pronto deja de funcionar en ti. Simplemente desapareces. Dejas de ser un... Dejas de ser uno con la plataforma y te conviertes en nada. ¡Jolín! ¡Ah! Da igual. ¡Qué miedo, eh! Tienes que saltar bastante antes. No es quizá el mejor plataformeo que he vivido en mi vida. ¡Oh! Vale. ¡Ufa! 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 ¡Ah! Vamos. ¡Jolín! ¡Qué mala baba! ¡Qué mala fe tienen esos, eh! ¡Oh, más vida! Gracias. ¡Ah! ¡Un liante! ¿Cuál es el lore de este juego? Porque Mega Man no le gustan los robots. Y viceversa. Vaya, por Dios. El truco es ir acercándose un poco. ¡Jolín! ¡Oh! ¡Venga ya! Había un montón de cosas. Mira, una vida entera. ¡Oh, venga ya! Don Malafé. Pues si no le puedes ni saltar encima ni nada. Me hemos llegado. Este nivel es cortito, al menos. Puma. No hay nada que te impida correr mientras disparas. Vale, vos. A ver qué tal. Me tendría que poder ahora el modo... Es que no me gusta lo de las tijeras, porque son como muy raras. ¡Ay, va Dios! ¡Jolín! ¡Te paraliza siempre! ¡Jolín, te paraliza siempre! ¿Game over? ¿No? ¿Te paraliza siempre? No, no puede, o sea... Da igual dónde... Dónde estés. Situado, ¿no? Me refiero... Yo estaba saltando y aún así me pegaba el parálisis. ¿No? No sé. Ah, que cuando se rompe también te... Pues parece que si saltas justo en el momento de tal, no te llevas la parálisis. Bueno, en el intercambio de daño voy a seguir ganando, así que bien. ¡Toma! Entonces voy adquiriendo los poderes de esta gente. Supongo que cada vez seré más poderoso y tal, y mejor. ¡Hala, van dos! Es una boss rush, Mega Man. ¡Piceman! Un lore increíble el de este juego. Hay hombres de cosas y como tú eres el mega, tienes que estar por encima de todos y pues solo vas a matarlos. ¡Adiós! ¿What? No esperaba algo así. Hay que darle en la cabeza. Vale. Si das en la cabeza, ya está. Puedo estar sobre el agua.
¡Ahí va un pingüino! Mi mayor enemigo, los pingüinos. ¡Ah! Es que justo intenta saltar el este y te lo llevas al pingüino. ¿Esto se rompe o qué? No parece. Jolín. Venga, hombre. ¡No! ¡Hola! ¡Qué mal! Bueno. Más o menos. ¡Qué mala baba tienen! ¿Pero y esto qué? ¡Ay, va Dios! ¿What? Completamente al azar. Me gusta. ¡Jolín! Ah, que cuando estás... Madre de Dios, pero por favor. ¿Qué son estos patrones de movimiento que me estás contando? Por... ¡Anda ya! Si pierdes el primero ya nada, olvídate. ¡Oye! Me voy a morir. ¡Pero que esos son saltos medidísimos! ¡Junín! ¡Ah, oh, venga ya! ¡Uy! ¡Qué mal! No me gusta. Además, cuando saltas, deja de... O sea, se mueve más lento y lía más. Nada, vale, ya está. ¡Junín! La horma de mis zapatos está a prueba, ¿eh? Es muy complicado eso. ¡Ah! Mira uno de estos. No sé lo que es, una vaina azul. ¡Oh, que disparan también! Muy mal todo esto. Necesito esa curación. Ah, se ha ido. Perfecto. No. Eso es un super cosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué beneficio me aporta a mí esa super cosa? ¿En serio? Se ha quedado en un lugar inaccesible. Ay, mira la pantalla un momentico. Sí, pero que ahora viene lo malo, que ahora... Es que el problema es que es muy pixel perfect. Este salto. ¡Oh! Era el otro lado. ¡Jolín! Por favor. ¡Venga ya! ¡Junín! Nada, ese no puedo, ¿eh? ¿Game over ya? No. ¡Uy! ¡Qué acelerados! Tienen que meterme ya ahí ya mal. Me voy a frustrar un montón. ¡Venga ya! Que como un delay raro.
¡Venga ya! ¡Si es imposible! Lo peor es que pasaré al final esto a la cuando me quede un punto de vida. Jolín, en serio, de verdad. Y lo que haya detrás me va a matar. Mira, oye. Ya podrías haber quitado la rumba esta, de verdad. Con lo otro ya era suficiente horror. Venga ya, oh, por favor. Qué injusto. Si es que ni siquiera puedo saltar ya. Me siento muy estafado. Ah, tengo un intento más. Entonces las cosas azules son intentos. Jolín. ¡Oh, venga ya! Pero que no se puede hacer eso. Lo he hecho en algún momento. Yo creo que lo he hecho una vez. No, es que si intento apurar, no salto. Vamos. No me lo creo. Me va a morir. No. Vamos. Vamos. Madre de Dios. Otro. ¿Pero de qué vas? ¿Te ha gustado la mecánica este? ¿What? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿puedes hacer ese salto? Ni de coña. Ah, vale, bueno, pero eso sí. Vale, es... Bueno, me hago la idea de cómo es. Esto es una capacidad de procesamiento mental que no tiene nadie, tú. Jolín, qué ganas de que me mate Iceman para tener que repetir esto. Oh, no, no. Era es desde ahí hasta ahí. De hecho, si llegara, podrías llegar directamente, ¿no? ¿Verdad? A ver, un momento. Me va a matar por hacer esto. No, es que no llego. Tengo que ya estar en el sitio, entonces todavía puedo intentarlo. Jolín. Más resbala en las plataformas por algún motivo que no entiendo. ¿Por qué me subo hasta aquí? No lo sé, yo no lo sé. Me subo por inercia. Me tengo que quedar en esa. Me quedo en esa y me voy a esta. Ah. Me cago en el... En la rumba, ¿eh? Limpia fondos este. Toma, así. ¡Oh, en serio! Hay que hacer el salto a mitad. Típico. No. No, demasiado pronto. Jolín, está pensado esto, ¿eh? Está medido. No. Además la tensión de que si me mata eso tengo que repetirlo todo. Y si me mata Iceman también, en realidad. O sea que tampoco.
es un poco por el decir voy a conseguirlo. ¡Vamos! Ah, digo, ahora parece un... No lo estoy... Digo... ¡Ah, vale! Que hay que subirse encima de eso. Perfecto, maravilloso. Estaba diciendo, ahora viene un... ¡Oh, Dios! Me quiero morir. Ahora parece un pingüino y me mata. ¡Toma! ¡Qué útil! ¡Jolín con los pingüinos, tú! ¡Venga ya! Mira, una continuación, en teoría. ¡Oh! ¡Venga ya! ¡No! Ahora, solo hay que volver a repetir esto otras dos veces. ¿Qué? ¡Venga ya, cuéntame historias! Toma, la primera. Segunda. Me acordaré. No sabía exactamente dónde estaba. Ahora. Vale, ojo que este no... No hay que matarle, hay que subirse encima. Jolín. Qué mala fe tenéis, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Venga ya! Por favor. Es imposible distinguir cuál va a ser su siguiente movimiento. ¡Oh! Vale. O sea, tienes que predecir más o menos dónde... Perfecto, pingüinos además. Tienes que predecir más o menos dónde va a estar. Pero tío, ¿dónde estamos yendo? ¡Ay, va Dios! Y Zeman, no serás el final boss del juego. Tu nivel, tú no, tu nivel. ¿Qué un toque, qué toquecito de manda a la China? Que si te mete una cosa de esas, te tira y se acabó. Y Zeman es un genio de las trampas. ¡Venga ya! ¡Jolín! Venga, va. A la cabeza. Me he resbalado. Me queda una continuación así. Jolín, ahora no fallo ni una sola vez ese salto. Ahora soy un genio el salto ese. A ver, una vez te haces a esto, pues tampoco. Nada, ya está. Venga, va, por favor. ¡Qué feo esto, eh! No había ninguna necesidad que estos bichos dispararan.
Pero tío, que ves que te tiran. No puedes estar pendiente, ¿eh? De todo, venga ya, hombre. ¡Jolín! ¡Ah, una vida! Eso sí que es una vida. Pero lo azul que es. ¡Jolín! Es que, además, lo de azul, el pingüino viene justo en mitad del salto cuando ya no puedes echarte atrás, ¿eh? Bueno, lo que ganas por lo que pierdes, ¿no? ¡Venga ya! ¡La mierda! ¡Jolín! Dame eso. ¡Jolín! No sé qué hacen ni las bolitas azules ni las rojas, pero oye. Supongo que puntos. A lo mejor son puntos y ya está. Que luego el boss me va a matar mínimo una vez más. Es que... Oh no, ahora estoy fallando. La curva de no progreso, ¿no? Venga, va. Más o menos esto ya lo tengo dominado. Y esta también. Esto una vez te haces un poco a él, no es tan complicado, pero bueno. Ese es que lía un montón, está hecho a posta, el de arriba, para que te quedes en la mierda. Vale, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que este es que luego hay un señor que te... que te hace para atrás, en plan que te hace un ataque y estás en posición de... delante suya. Uf, qué feo. Ese, en plan, ahora, hay que subir aquí. Vale, hay que ir al momento, hay que ir al toque, porque si no... Porque si no pasa esto. Hay que ir al toque, porque si no pasa eso. Entiendo que está medido, en plan, para que hagas el salto bien, pero es que, por favor. De verdad, tenían que tener tanto knockback. ¡Oh, no, por favor! Que estar aquí abajo con el limpiafondos es lo peor. No llego. Es que tienes que estar pendiente de estar en el lugar exacto del salto y a la vez que estar pendiente del cacharro ese. Maldito bastardo. ¡Jolín! ¡Oh, da igual! ¡No! Me he ido ya. No, me va la cabeza. ¿Momento? Vale. Sí, sí, sí. Supongo que en cualquier momento puedo guardarla y ya está, ¿no? Guardar la partida. ¡No! Venga ya. Si ni siquiera está. Está al lado, está a la misma altura. No sé por qué salto tanto. Está en como a la misma altura, un poco más bajo. No, está un poco más alto, pero bueno. Nada. Venga, por favor. Yo entiendo que ir más rápido es mejor, porque... He saltado en el momento que ha cambiado de dirección. Sí, eso ha ocurrido. Muy feo, ¿eh? Uf, madre mía. No, ¿qué hago?
Si hago así no se oye el sonido de la máquina. Las plataformas. Vale. Por favor, por favor. Ser plataformas, entre comillas, decentes. No he estado ni cerca. No sé, ya salto ya sin saber lo que estoy haciendo. ¡Hala! Otra repetición. Tres vidas parece que tengo. Creo que son dos vidas y como he cogido una, pues tres. Pero las cosas azules son puntos y ya está. Las vidas son el... la cabeza de Mega Man y tal. Entonces me queda una ahora mismo. O sea, si me muero, se acabó. Que realmente significa repetir lo de los pingüinos y ya está, ¿eh? Porque... podrían haber puesto un checkpoint detrás de esto. Perfectísimamente podrían. ¿No lo han hecho? No lo han hecho. No les costaba nada. Salían ganando. ¡Oh, Dios! Me he pasado y todo. De hecho, si estoy en el agua, vuelvo al principio. No me quiero arriesgar a... a no tener el timing exacto. Venga, por favor. El problema es que aquí la vida no es el problema, es... es esto. Estamos muy lejos, vale. Jolín, qué mala fe. Pero por favor, pero ¿de dónde sale este timing? Pero por favor. Qué mala fe tenéis. Jolín. ¿Qué son estos tiempos de todo? Es horrible porque no tienes espacio de... las pelotas son pequeñísimas. No hay manera de esquivarlas. Esto ya lo hago a primera ya. O sea, el problema es que... creo que la aparición de uno depende de lo cerca que estés. Entonces, se molestan a sí mismos. O sea, se molestan el de uno a otro. Mira, colega. Mira. Pingüino imbatible, por favor. Cuéntame rollos. Jolín. 3 horas, las narices. Ah, por favor. Te digo que empieza el nivel y no estoy pensando en los bichos azules, en los bichos verdes, perdón, entonces. Mira que lo sabía, ¿eh? Qué mala fe tienen los pingüinos, y yo. Paso de eso. ¡Oh, lo sabía! Me lo iba a comer. ¡Venga ya! ¿Qué se ha parado ese? Este está parado. ¿What? Pero es que la vida aquí ya no importa, porque es que da igual. Jolín. Abajo. Se salta muy pronto.
Vamos, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Coméntame historias. Muy feo esto, ¿eh? Que acaba de pasar. Feísimo. Muy, muy feo esto. Jolín. Jolín. Jolín, no he llegado. Es que ya. El limpiafondo está como para darme una colleja cada vez que. Que me mato. Y ahora de pronto fallo aquí. Pues vale. Maravilloso, precioso esto. Maravilloso, es perfecto esto, me encanta. ¡Por favor! Es que ha saltado hasta muy rápido. Hala ya. Ya me da como para saltar súper rápido y no. A veces no pillo bien dónde está la plataforma. Jolín. Vamos, por favor, no me quiero volver a morir. ¿Por qué ha sido esto? O sea, ¿cómo me ha podido dar? Maravilloso, me encanta. Es precioso, es precioso. Más o menos el timing de los bichos los pillo, pero no puedo ver su patrón. O sea, es imposible ver su patrón y... Y jolín. Jolín, me como otra, ya verás. O sea, su patrón es difícil de ver. Imposible. Y las pelotitas son un horror. O sea, van un montón. Y además los pingüinos, por si acaso no tenía suficiente. Pingüinos en un rango insalvable. Joder. Ay, es que ni siquiera estaba pensando ya en... Estaba pensando en la parte siguiente y no estaba pensando en dónde tenía que saltar. Venga, por favor. Es que ahora me da mucho miedo comerme la pelotita del donde estoy. Jolín. Jolín. Entiendo que un poco cuanto antes lo saltes mejor, ¿no? Pero va. ¡Uy! Ya llegó. Y además otra continuación. ¿Cómo la pillo? ¿No se va a olvidar? ¡Oh, jolín! No sé, ya sabía yo que la parte esta de los... Esto no iba a ser tan larga, iba a ser cortísima, pero yo qué sé. ¿En serio? ¿Pero de qué vas? ¿Ese estilo te está hecho para que te haga daño sí o sí? ¡Jolín! ¿A todo esto? No, espera, no quería esto. El modo... ¿What? ¡Ah, no dispara! Este modo no dispara. ¿Qué está pasando? Si es que Yellowman me va a reventar. Que estoy a cero vida y Yellowman me va a reventar. ¡Es loco! ¡Hala! Otra vez todo. Me cago en la... Ahora ya lo voy a hacer bien, pero... ¡Jolín! ¿O no? Por favor. No, en serio, ¿esto qué hace?
no, es vale, este es el chungo de este. No hace nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es tu poder, colega? Amigo. Compañero, ¿qué poder tienes? No, no tiene poderes. Es idiota. Un momento, ¿hay controles o algo? ¿Le voy a poner borde? ¡Oh, qué bonito! Le voy a poner borde. ¿Disparo automático? A lo mejor es ese. ¡Ay! Si le pongo este modo. No, este modo. Nada, absolutamente nada. Voy a quitar el borde, es demasiado llamativo, ¿no? Despista un montón. Yo que me he acostumbrado, me está despistando un montón. Vale, ya que me he quedado con el borde negro, me lo vas a poner. Solo para que no se vea así de tal, luego en el vídeo, así se ve mejor. No, me gusta el poder del tío ese poderoso porque no hace nada. ¡Ay, por Dios! Toma. Sí, sí, dame. ¡Oh, gamberro! Lo estaba yo pensando, dije. El tiempo de spawn es infinitesimal. ¿Este por qué se para? Este gamberro. Venga, y Zeman no parece tan complicado. O sea, solo hay que esquivarle el hielo y... y lo reviento. ¡Ah! ¡Jolín! Me quiero morir. Por un momento ni me acordaba ni dónde estaba. ¿Dónde iban a aparecer los bloques? Ni dónde estaba yo. No llego. Vámonos. Sí, la cosa está que por vida no me va a morir, o sea. ¡Oh, venga ya! Mira, me pone que tengo dos vidas. ¡Jolín! O me moriré. Venga, por favor. ¡Oh! Me lo sabía. Es que lo estaba viendo. Ya veía el disparo ya volar desde 12 kilómetros. Ay, con lo feliz que sería yo jugando a Paper Mario, Mario y Luigi, tú. Pero no, decidí Mega Man. ¿Por qué? Vamos, Mega Man. ¡Jolín! Culpa mía, el problema es que es culpa mía. A ver, hay cosas que no son culpa mía, pero otras que sí. Esto ha sido culpa mía. Esto es 100% culpa tuya. Pero lo otro... A veces es que es muy difícil de medir, ¿eh? ¡Jolín! Vale. Aquí es que si estoy hablando, si meto la cabeza en otra parte... Adiós. Un buen desafío sería... jugar a Mega Man mientras das un podcast. ¿Ves? Es que estoy hablando y se me va la cabeza.
da un podcast coherente, en plan, bien. Por eso los grandes youtubers comentan en las mejores situaciones de presión. Me voy a callar. Me voy a callar. Ahora va. Venga, por favor. No, me va a dar. No, vale. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, va. Fatal, 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 fatal. No solo me he golpeado contra él, sino que me ha hecho el daño. O sea, da igual. Sí, o sea, básicamente me he golpeado contra él. Venga, ¿ves? Así, bien. Esto rapidito y a lo siguiente. Llevo media hora en este mundo y media hora en los otros dos, o sea que bien. Está bien, Ifeman. Tienes un mundo bastante asqueroso. Ojo, ni siquiera. Iba a saltar en el momento en que me he caído. Medio píxel. Medio frame atrás. Vamos, por favor. No. Oh, sí, sí, sí. Vale, bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Pero quién ha dado! ¡Pero si estaba en la parte de arriba, colega! ¿Me estás contando? No me ha dado nada. ¿Quién es la chica? Acompaña a Mega Man. Jolín, es imposible para comer, no comerme a este, ¿eh? O sea, al reaparecer no tengo la cabeza puesta en estos tíos. ¡Ay, va Dios! Ya si consigo... Oh, mira. Perfecto. Ya si consigo pasarme este nivel en las 2 horas de streaming que quería hacer, me doy por contento, ¿eh? A ver si me da igual. Oh, pues no. Ajá. Ah, si le pegas, lo paras. No, ¿verdad? Ha sido ese porque sí, pero si lo pegas, no le pagas. Si lo pega, si le pegas, no lo paras. Maldito hielo. A ver. No, también es que a este no le puedo pegar. ¿En serio? ¿Cómo lo he hecho tan mal? Pero cuando caes de arriba, el timing es distinto. Apareces en otro sitio. Vamos, por favor. Y lo peor es que Yellow Man no es difícil, o sea. Yellow Man parece una marca de helados. Venga ya. La carátula de este juego al principio era la esa de tenía un policía, ¿no? Mega Man tenía una pistola y todo. ¡Venga ya! Está milimetrado el salto, ¿eh? Esta era la carátula esta que tenía un tío con una pistola de policía y tal. No, oh. También es que como la hitbox resulta que de algún motivo ahora se va de fiesta. Y a veces le das arriba, pero no le das arriba. No me atrevo a bajar. Tendría que haberme movido un poco más hacia la derecha. Un pelín, me moví un poco y ya lo tenía. Pero me he parado. Me ha dado miedo y me he parado. Oh. Oh.
para ser speedrunner innato, en plan ver esto y decir, sí. Porque qué gracia tendría entonces. Vamos, vamos, va. Oh, es que hace unas cosas súper raras la plataforma esta. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Me la como, me la como, me la como. Vale. ¡Ay, adiós! Oh, ¡por favor! ¡Vamos, Yellowman! Quiero ese continúe, ¿cómo lo cojo? ¡Pero se puede coger eso! ¿Cómo se coge el continúe? ¡Es que no se puede! Muy feo me parece esto. No sé. Yellowman, vamos, por favor. ¡Ah, no! Que viene. Primero viene el amigo de los niños. ¡Oh, Dios! Supongo que si es saltándole y luego... Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántas tengo? Tengo los tres, ¿no? Creo que no me voy a matar una sola vez. Vamos, va. Un problema es ese. ¡Madre mía, pero cuánto quita! ¡Yellowman! ¿Pero tú has visto ese daño, Yellowman? ¿Pero tú has visto ese daño, Yellowman? ¿Cuánto quita cada bicho de esos? Yellowman, ¿estás loco? Cada uno le quita un cuarto, que solo puedo comerme cuatro pinchos de hielo, hombre. Yellowman. ¿Qué te da la perola? ¡Ah, Yellowman! ¡Vamos, Yellowman! ¡Cómeme la novia, Yellowman! ¡Muéreme! ¡No me lo creo! Dime que aún me queda un continúe. Me quiero morir, chaval. Me quiero morir. Yellowman, por favor, ¿eh? O sea... Te había matado. Cuéntame historias. ¡Oh, Dios! Lo había hecho genial. Pero todo, además, ¿eh? Me paso de ti. Oh, no puedes girar, Por favor. Uf. ¡Ay, Dios! Yellowman, te podrías haber buscado otra guarida, chaval. Pero porque Yellowman tiene tanta vida, o sea, tiene un montonazo de vida. ¡Oh, venga ya! Además sabía que me lo iba a comer. Por favor. Jolín. Oh. Es un poco en cuanto lo veas, ¿no? Ojo, ojo.
¡Pero qué mentira! ¡Pero si estaba encima de la plataforma! ¿Qué me estás contando? No he tocado nada. No había literalmente ningún... ¡No había nada! ¡Nada, nada, nada! ¡No había nada! ¿Qué he tocado? ¡No he tocado nada! Arregla vuestra hitbox, Nintendo. ¡Venga ya! Pero si no he tocado nada, estaba ya al final. No he tocado absolutamente nada. ¡Qué manera de perder un intento contra Yellow Man, tú! Es que el boss también solo puedes fallar como tres veces. O sea, Soto puede dar tres golpes. Si le pega al cuarto, te mata. O Soto puede dar tres. No sé, no le he contado bien, pero... Muy feo que te pegue, que te haga daño en mitad de una animación, ¿eh? No sé por qué, pero a veces no detecta bien. El salto es grande, o sea, realmente llegas un poco a donde sea. ¿En serio saltó una vida ese? Pero vamos a ver si en ningún momento... Si en su rutina no tenía nada que me dejara más cerca que eso. Se puede saber qué está pasando con este juego. O sea, en la rutina de ese bicho... No había nada que me dejara más cerca, ¿verdad? Me queda un intento contra este hombre, es que me va a matar. O me mata él, me va a matar a un poco de vida y me va a volver a enfadar, ya verás. O me van a matar estos. Es que estos cambian su rutina o algo, ¿eh? Jolín, me he recibido y he sobrevivido. Increíble esto. Esta gente, su rutina es completamente random o no sé qué le pasa, porque antes... Yo creo que esta gente va a lo suyo, ¿eh? Esta gente va a comer. Ahí ya no... Ahí no podía hacer nada. Ahí me la iba a comer. O sea, no podía hacer nada. Madre de Dios, me quiero suicidar, tú. Hay como un lag muy raro. Se siente como muy pesado el juego. Supongo que por emular la NES. Es como muy pesado. Sí, sí que lo paralizas tú. Metiéndole un meco. Que no vale para nada, pero oye. No. ¡Oh! No me lo creo. Vamos. Continúe. Hay que usarlo sabiamente. Contra Yellow Man. Vamos, Yellow Man. Eres mío ahora. Llevo 40 minutos en este. En esta. Solo en esta, ¿eh? Pero el infierno es algo parecido a que te viene el mando en las manos y te cantías una vida. Si no, mato a tu familia y pues... Yo lo mando... Jolín. 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 Vale. ¡Venga ya, que me... Bueno, ahí va la vida que había conseguido. Son las veces que... Es que lo he dejado un toque, tío. Si hubiese saltado bien, ya no estaría aquí. Estaría en el siguiente mundo llorando todavía más. Porque seguramente sea más complicado. A no ser que haya escogido mal y este sea el más complicado de todos. De que la gente deja para el final.
No sé ni qué ha hecho ahí. He saltado porque sí. No estaba ni o sea, estaba en contra de la dirección correcta. Ay, Dios. Hay 6 y este es el tercero, así que la mitad del juego. Bueno. Si puedo hacer 4. Yo con pasarme este estoy contento, ¿eh? Me quedan... Con pasarme este en 48 minutos que me quedan estoy contento. El truco es un poquito saltar cuando el tuyo haya disparado. Para hacerte una idea de dónde va a caer la pelota. Pero claro. Pero vamos a ver. ¿Qué mierda es eso si no se puede saltar? Venga ya. Es que a veces hay tiempos que son letales. En plan, si tiras este tiempo, olvídate. No lo vas a poder hacer. Son demasiadas cosas a la vez, tío. Pensando en no caerte de tu plataforma, de ver su movimiento. Pensando en las peloticas. Pensando en la plataforma de atrás, en las que te vienen delante. En los pingüinos. En el movimiento de la otra. Es imposible, tú. Nintendo, arregla tus hitbox, por favor. Este juego no puede salir al mercado. Oh, la hitbox de Mega Man es el cuadro más grande del mundo y a la vez el más pequeño. Si la hitbox de Mega Man está mínimamente en contacto con una cosa que aparece, dice, no, aquí no te quedas. Y los pulsa del universo. Es que me veo lo que va a pasar. Voy a llegar hasta el final y me va a matar el Yellow Man. Porque no me da para entrenar contra él. Es que no... Si llego es de chiripa, ese es el problema, tú. Cuando llego es chiripa. ¿Me puedes explicar qué acaba de pasar aquí? Es que son tiempos letales porque sí, o sea, no tiene nada que ver con... Venga ya, hombre. No tiene nada que ver con nada, tú. Aparecen, o sea... Hay tiempos que simplemente te matan. En plan, si has saltado en este momento, mala suerte. Más lo intentas a la siguiente, venga, va. A tu casa. Jolín. Ahí no sé ni por qué me ha atacado. Ay, Dios, prefería mil veces los millones de enemigos. No, soy imbécil. Yo me lo estoy imaginando ya. ¡Oh! Este es el nivel más fácil. Ya verán los siguientes. Fuego Man es lo peor. El nivel de Fuego Man es simplemente un montón de lava y te mueres. Y hay un 0,01% de probabilidad de sobrevivir. Hay un nivel en Mario Maker, en el 1 creo que era, que era como, tenía como 5 cosas al azar y la probabilidad de pasártelo era de 0,00001 así. Pero era, o sea, era improbable, no tenías que hacer nada, simplemente tenías que estarte quieto. Entonces tú llegabas a la meta o morías. Y la probabilidad de llegar a la meta era infinitesimal. No sé qué estoy hecho ahí. Oh, Dios santo. Vale, a ver. Por favor. ¿Qué? ¿Cuál es el...? Este. Madre mía. ¿Me puedo explicar bien cómo se pilla esto? Quiero pillarlo.
¡Oh! Toma ya. ¿Cuántos tengo? Vale, bien. Tengo 3. Esos son 4 intentos contra Yellowman. Esta es. Con que no me pegue el saltimbangui este. Que entiendo que la gracia es saltar yo. Para que salte él y entonces ya pasar. Vale. Vamos, Yellowman. Pórtate bien, hombre. Si no es difícil, pero un golpe y te quita un montón de vida. Vamos, vamos, vamos. Oh, no, he saltado demasiado. No, he saltado demasiado rápido. Cago en Yellowman. Vamos, por favor, venga. ¡Jolín! No, 3 veces. Tienes 3 toques. Me estoy poniendo nervioso ya con Yellowman, ¿eh? Tampoco creo que avanzar hacia él valga para nada. O sea, puedo pasarme desde aquí, en teoría. Por favor. No, sí. ¡Qué mierda! ¡Uy, venga! ¡Oh! ¡Mar por culo a Yellowman! ¡Ay, te pudras! ¡Saco de basura! ¡Oh, por favor! Me quiero morir. ¡Oh, Yellowman! ¡Bomboman! ¡Bombaman! ¡Toma ya! El poder de... ¡Joli! No me gusta esto. El poder de Yellowman será... Sí, tira eso, ¿no? Puede tener buena pinta, ¿eh? ¡Ay, adiós! Bueno, vale. No quita mucho, pero... Como muy difícil de esquivar esto, ¿no? No sé yo, ¿no? Eso es vida, ¿eh? ¿Cómo? ¿Esto aquí tan gratis? A lo mejor estaba hecho esto para hacerlo en el orden contrario y Yellowman era como el lategame. Jolín. Me da igual. Puta por un corazón de estos. ¡Oh, no! Un Mega Man de Hacendado. ¡Ay, por Dios! ¿Explotan? ¡Ah, explotan de verdad! ¡Oh, no! ¡Limpia fondos! Mis peores enemigos. ¡Oh! ¡Corre!
Pues sin comparación, este nivel es un paseo. Ahí va, espérate. Esto estaba yo pensando, digo. Adiós. En comparación, este nivel es un paseo. Se tiene buena musiquita. Vale, el problema es este ahora. Vale, ahora. Ya da igual. Ya da igual. Jolín. A ver, ahora. ¡Ah, cabrón! ¡Oh, qué bien continúe! Pues nada, adiós. A la próxima lo intento. ¡Ah! ¡Ah! Continúa. Venga, Bombaman. Nivel más fácil. Bueno. Vamos. ¿Podría saltar y ya está? No creo. No parece. Me supongo que abajo habrá pinchos o algo para que no saltes. Ah, vale. Simplemente. ¡Uy, que esto mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Amigo! ¡Ah, que no le he hecho daño! ¿Que el hielo no hace daño o qué? Momento, ¿puedo hacer esto? Porque todos aparecen siempre en el lado izquierdo. Bueno, un golpe. A lo mejor le toca con su propia bomba, no creo, ¿no? No. Simplemente el hielo no hace daño. ¡Amigo! ¡Date quieto! Quitaba más el hielo de Yellow Man que la bomba de este tío. Madre de Dios. Qué insultado me siento. Qué nivel más fácil. No, fuera realmente. Es que se me ha atragantado un montón este. No era tan complejo. Me quedan dos. Vamos a hacer a Fireman. ¿Se supone que yo también tiro bombas o cómo va esto? Lo de los poderes yo no entiendo bien. ¿Para qué? Es que no. A lo mejor es el de Mega Man. Disparar en vertical y ya, en horizontal y ya está. ¡Ay, no! Entonces el hielo, ¿para qué vale? Para hacer... para congelar enemigos. ¿What? ¿What? Ya, ya. Aún uno me comía. Y el fuego, por si acaso también. A ver, me como uno más. Muy mal me parece esto, Hombre, a lo mejor el hielo es bueno contra Fuego Man. No tendría mucho sentido eso, ¿no? ¿No? ¿No es como lógico? Ah, vale, que me cubren completamente. No me puedo caer, no me tengo que caer por aquí, ¿no? Entiendo que no. Te curan bastante aquí. Jolín, había que hacerlo de izquierda a derecha.
el sentido de las agujas del reloj. Bueno, o sea, yo lo he hecho en el sentido de las agujas del reloj, pero al revés. O sea, en el sentido, hay que hacerlo en el sentido contrario. Pues estos son más fáciles. Aquí te puedes llevar a golpecitos y no te pasa nada. Ah, he perdido la vida. Vámonos. Perdón. ¿Eso qué? Ah, vale, que no puedo tocar esto. ¿Puedo? Veo que no. Me gusta comprobar que no existe tiempo. ¿What? ¡No se puede! ¡Qué mentira más gorda! ¡Ay, va Dios! ¡Oh, me va a morir! A ver, quita. Me va a morir, pero por desgaste, o sea... ¡Hala! Pero que no se puede saltar esto. Hay cosas aquí que no se pueden saltar. O sea, como voy a saltar el... Ah, vale, que pensaba que cuando subían era... No hacían daño. Bueno, ya veo, sí. Este es el principio, ¿no? Sí. He muerto tantas veces. Juraría que no, pero bueno. A ver, ningún nivel va a ser nunca tan horrible como Yellow Man, así que da igual. Me trago lo que sea. A todo esto, la pregunta es seria. ¿Quién es la chica de la foto? Mega Man tiene novia. ¿Novia por conveniencia, sin motivo o qué? ¡Ah! Oh, me va a dar. ¡Ah! No había... No podía meterme ningún... Podría haber subido, pero me iba a dar igualmente. La hitbox era enorme. Ahí va, tengo que llamar a una persona. Haz una llamada. Ahora llamo, ahora llamo. También si me pueden pegar a la ida, yo podría pegarles a la ida. Aquí las cosas justas. No me pegues. ¡Venga ya, qué mentiroso! Pero si estaba lejos. No estábamos a la misma hitbox ni de coña. Soy imbécil. Sí, espérate, ahora me hace la ya imposible. ¡Ahí va! Vale, ahora. Nada, coger la vida, da igual. Coger la vida y que me peguen un golpe, pues tampoco pasa nada. Pillo esta y ya está. Da igual. ¡Jolín! ¿What? Me gusta que el fuego haga parpadear el... Los... La esta de... De puntuación. ¡Wow! Me lo estoy imaginando. Es que el fuego este no... O sea, es súper rápido, tú. No es Yellow Man. Le cogí un asco al nivel de Yellow Man, que creo que ningún nivel será tan horrible nunca.
A lo mejor el traje del otro hace que no reciba golpes de atrás, en plan... O sea, que no me empujen los golpes. No lo sé. Podría ser. Yo creo que a no ser que vaya súper rápido, en media hora lo dejamos, ¿eh? Y ya en la siguiente hacemos una hora, aunque sea. Ahí están las 8 ya. Ahí te tiene que dar sí o sí. Como aquí, que es un poco la... Te da sí o sí. Supongo que son como golpes gratis a cambio de que de bote den vida. No sé, muy raro. ¿Tiene gafas de sol las bolas de fuego? ¿O solo me lo parece a mí? Adiós. Antes he muerto ahí, ¿no? ¡Oh! Vamos. Ah, no, antes he muerto... No he llegado al boss, pero he muerto por aquí. Ah, es que todavía queda una parte... Es que esto es muy injusto, porque aquí no puedes hacer nada. ¿Esto te da sí o sí? O sea... ¿Qué me estás comentando? ¿No puedes? ¿Te tienes que comer una galleta? Está muy, está hecho fatal esto. Claro, ya que toca la bomba. Es que, pero por favor, está muy mal. O sea, una galleta te la comes. Y esta también. Y esta igual. ¡Ha desaparecido! ¡Ay, adiós! Eso está mal, porque si viene hacia ti, ¿no puedes no comértelo? Porque si le saltas, cambia la velocidad de manera que te lo lleves. No vienen. Amigo, por favor. Poco a poco. Prisa ninguna. Toma. Estoy mal de vida, ¿eh? Voy a probar con Fuego Man, pero no me fío. O sea, con Hielo Man, pero no me fío. Debería funcionar, ¿no? ¿O qué? Le hace daño, sí. ¡Jolín! ¡Pero estás loco, colega! ¡Por favor! Al menos le hago daño, tú, pero... Parece un poco al intercambio de golpes contra Fuego Man, funciona, ¿eh? Pasa que antes había empezado con muy poca vida. Si cojo a Yellow Man, funciona. Ah. Vale. Sí, me toca como la puntita del pie. Pero por suerte mi hitbox no llega hasta ahí. Nintendo, arregla tus hitbox, por favor. ¡Vamos, Yellow Man! ¡Activación! ¡Ay, que se me acaba! ¡Activación, Yellow Man! ¡Sufre! Sí, voy a hacer tu intercambio de golpes y se acabó. Paso a intentar esquivarte, colega. Eres demasiado raro. Bien, no sé, me gusta no verme en la pantalla.
Me queda Electroman. ¿Quién es bueno contra Electroman? ¿Qué es bueno contra la electricidad? Las bombas, supongo. Se me ocurre. Elecman. No es Electricidaman. O sea, es Electric. Es Electrizman. Electrizman. Electrizman me gusta. O a lo mejor serán varias elecciones. No electricidad, serán las elecciones. Madre mía, con las cocharras estas. Jolín. Pixel perfect. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Qué mal lo voy a pasar! ¡Ja, ja! ¿Cómo te odio, Legman? Vamos a las elecciones, ¿eh? Ahora. ¡Ojo, por favor! ¡Ah, qué feo! Vale. ¡Ah, en serio! ¡Pero si no se llega ahí! Un momento. Es un súper secreto esto. ¡Ah, bien, no es nada! ¡Ah, me encanta! Elección Man. Está la mierda. ¡Jolín! ¡Ojo, cómo te odio! ¡Ay, no llego! Si es que me está... ¡Ah, vale, por ahí! Creo que salió ganando. ¿What? ¡Ay, va Dios! ¡Maravilloso! ¿Me puedes explicar qué se supone que tengo que hacer con eso? ¡Jolín! ¡Qué poco me gusta, Selectman! ¡Oh, por favor! La música está bien, pero no. O sea, tampoco crees que vale para mucho esto, ¿eh? De hecho, simplemente me voy a llevar un golpe y pasar y ya está. Este sí que me renta. Me da igual llevarme uno de otro, así que da igual. Es un golpe gratis, no pasa nada. Ahora bien. Vale, ¿qué hago yo con esto ahora? Pero sí, pero vamos a ver, colega. ¿Pero que son 80? Sí, pero que van a volver a aparecer. Ah, no. Pues mira, ya está. Te puedo simplemente venirme aquí, ya está. Ah, puedo disparar a los lados. Primera noticia. Esto me hubiese ayudado un montón. No tenéis vergüenza. Vale, o sea, entiendo. Oh, vale, no me importa. Habiendo pasado a Yellowman, todo lo que va detrás de Yellowman es pura mierda. ¿Puedo? Sí. Me va a matar, ¿verdad? Lo estaba pensando, digo, no vais a ser capaces de hacer esto. Sois la vergüenza de todo. Que a veces el salto no pilla nada bien, ¿eh? Bueno, más o menos este nivel es asequible.
Salvo las rumbas de la muerte que no se puede esquivar. El truco es intentar comer lo menos posible, pero no funciona a veces. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Hola, parado! Vaya bien. Eso no ha impedido que me coma los dos. A lo mejor la opción de quedarse aquí arriba es también buena, pero no lo sé. ¡Ay, qué mala fe tenéis! Me va a morir. ¡Ay, que hay como mini pausas! ¡Venga ya! ¡Qué mentiroso, chaval! Ah, ¿no reaparecen? Ah, sí, sí que reaparecen. ¡Qué mentiroso! ¡Ay, va Dios, qué horror! Y desde el principio, me encanta este nivel, es precioso. ¿Cómo se te puede arruinar la existencia en un en una fracción de segundo? ¡Jolín! ¡Qué asco de salto! ¡Venga ya! ¡Oh! Al menos. Al menos. ¡Oh! Por favor, para ya. Me quiero morir. ¡Jolín! ¡Es que encima no salta! ¡Hala! No me queda nada ya de vida. Esto no lo puedo pasar. Para mí me dan siempre un golpe. ¡Ojo! Vale. Voy a coger la vida, ahora consigo no golpearme. No era por el hielo, Mega Man siempre se resbala. Me veo imbécil. ¡Jolín! No, me caigo. Precioso. ¡Precioso! Hasta el principio del nivel. Ok, ¿qué hemos salido ganando esto? Nada. Bueno, ahí está la vida otra vez, así que... supongo que eso. Pero qué vergüenza tenéis. ¡Oh, no! No. No. Casi, pero no. Está muy cerca. A ver aquí qué hago. Supongo que este es el mejor plan, porque así puedes pillar las cosas y ya está. Total. Ahora ya está. ¿Voy a ser capaz de hacer esto ahora? Antes lo he hecho. Vale. Es que estaba como súper inseguro. No me voy a acabar. A ver, problema. Coger esa vida significa morir. Porque luego no puedo volver. Bueno, o sea, técnicamente sí que puedo, pero... no sé.
Da igual. Prefiero ir tocado. Dos escaleras. Jolín. Espero que poca gracia tenéis, hijos míos. Ah, vale, la diferencia es que te da más asco. Pues la verdad es que me da mucho más asco lo otro, así que bien. Ah, vale, simplemente puedo usar... No pensaba que iba a llegar el rayo hasta acá. ¿Qué es eso? Yo quiero eso. ¡Yo quiero eso! ¡Dámelo! ¿Qué mierda? ¡No! Lado equivocado. No, gracias. Que no quiero. No, yo no quiero ir por aquí, yo quiero ir por otro lado. Ahora, está. Me dan asco los dos, pero este me da menos. Yo con las rumbas de la muerte no puedo, tú. Me he tirado yo con los locos. Creo que reaparezco, ¿verdad? Me quedaron vidas, vale, sí. Me queda una, vale. Aún no se da tiempo a ver al hombre lecciones. Entonces la respuesta es siempre por aquí. ¡Jolín! Oye, cabritos. Una vida. Ha sonado como una vida. Porque no puedo pillar el cañón de plasma mega alfa del poder extremo. Si yo lo quiero. Espera, ¿mejor es con el hombre bomba? ¿Puede ser? Hombre bomba era bombas, ¿no? El hombre... cosa. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bueno! El hombre este coge piedras. Pero es una cosa como muy puntual, ¿no? ¿En cuántas estas hemos visto bombas? O sea, piedras, perdón. ¿Para qué hace falta ese giro? Para nada. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Ah, por suerte tengo al hombre piedra. ¡Ajá! Pero esto... espera, ¿no? ¿What? Ah, si no puedo. Ah, perfecto. Me encanta. Un momento. No puedo coger esta ni nada. Oh. Pues nada. Tanto rollo pana. Si al final tengo que ir por el lado ese. Ah, mira, más puntos. No sé si había otra forma de hacerlo, pero yo no la he visto, ¿eh?
muy injusto. Me va a morir, es que me quedan 0 vidas y el otro aún no he visto al boss. No. Me sale muy mal en medio el tiempo del rayo. Vale, digo, como me pegue. Va, al menos ver al boss. Me reventará de un golpe, pero bueno. Estoy repitiendo el... ¿What? Ah, no, vale. Era igual, o sea... Tampoco se han molestado en hacer mucho mapa. Han hecho uno y lo han repetido un par de veces. Y hasta aquí. ¡Jolín! ¡Ah, por favor! ¿Cómo te odio? Nada, debería ser capaz de hacerlo. Vale, por un golpe no voy a bajar, así que da igual. Hombre, contra la electricidad, lo bueno es la tierra, ¿no? O sea que... No, desde luego, no. O te subes o te bajas, o sea, te bajas. ¿Van a volver? Sí. ¡Jolín! Ha sido porque había un mini momento de curación y entonces ahí he perdido el ritmo. Vale, va. Ahora al menos, más o menos, ya me hago a esto. Supongo que en el combate intentaré pillar a Tierra Man o Piedra Man o yo que sé qué. Vale, va. Si en el este, si en la zona de combate. Es que sí que tiene pinta que cada uno es bueno contra el opuesto, entonces. Entonces contra Electroman será bueno. Uf, casi me caigo. Contra Electroman será bueno el. El pie de la mano, ¿no? Vale. Mientras puedo ir por aquí mejor. Luego ya iré por el lado que toca. Joder, es súper injusto esto. No. Ah, es que con solo saltar te agarra. Se agarra solo. Se agarra muy raro. ¿Para qué? No sé qué tendrá eso, pero bueno, va. Vamos a pillarlo. Parece que el orden es que este es el segundo nivel. Porque mira el... Primero hemos pillado al de las bombas. Que luego a saber en qué orden lo pensaron ellos. Pero bueno, da igual. Oh, no. Soy imbécil. Voy para adelante porque me da. Si les da tiempo a soltar el ojo, el rayo te lo llevas.
Tiene hitbox muy raras este juego a veces. A ver. Que me calmas. ¿Esto está abierto ahora? Bueno, sí, porque ya se ha gastado el poder, ¿no? Entonces... ¿qué pasa? ¡Oh, soy incapaz! Imbécil, tú. Ah, me muero. ¿Por qué avanzo? ¿Por qué camino? ¿Por qué me da un impulso? Y digo, vamos para allá. No puede pasar nada malo. Y ahí he sido completamente estúpido. Ok. Culpa mía, 100%. Ah, está siendo todo culpa mía, 100%. No es un nivel difícil, pero es que desgasta. Ah, lo he hecho perfecto ahora. Se desgasta en el frío, que es largo, y hay un montón de cositas que te pueden hacer daño, y poco a poco va acumulando. Y casi todos son los rayos, porque soy imbécil y ya está. Estos me hacen daño siempre, no sé bien cómo... ¡Uf! No sé, idiota total, perdido. Mando un artículo en mi inventario por jugar a Mega Man, vale. Vale, checkpoint. Así que al menos en ese sentido estamos salvados. Es que más como se resbala me pone muy nervioso. Jolín. Es que es como un microsegundo de menos que la música, entonces va contra la música. No, nada, si subes, te la comes. Lo entiendo que contra el boss final habrá que usar eso. Quiero creer. Ahí no sé bien cómo hacerlo. Sí, no, imposible. Una te la llevas. Que me da miedo más quedarme corto que quedarme largo, entonces. Vamos, va. Venga, ánimo. Ahora solo queda esto. Yo aquí pensaba que el nivel se reiniciaba y había que hacer una cosa distinta a la vez, pero no, pero bueno. Simplemente aún reutilizado esto. Hombre de las elecciones, ya te tengo. A ver, amigo. Vale, ahora sí.
¿Cuántos intentos me quedan? Dos. Vale. Jolín, ¿en serio tenía que estar esto aquí? Ajá, lo sabía, sabía que me lo iba a comer. También tiene pecado que me lo coma por ir antes y no después, ¿eh? ¿En serio? ¿Tú lo ves necesario esto? ¿Detrás va a haber rumbas o qué? Mira, ¿ves? Hay cosas de estas para el... para tirárselas. No muchas. ¿What? ¡Ha sido instantáneo! Me ha hecho un insta-kill conforme... Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que conforme salgas te pongas justo delante y te lleves el rayo? ¿Eso en qué cabeza cabe, loco? Es lo más injusto del mundo. Conforme empiezas la batalla, te apareces justo delante suya y te comes un rayo. Que además ha quitado bastante, porque tenía toda la... Toda no, pero tenía bastante vida. No, sí, imbécil. O sea... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Correr? ¿A de la izquierda? No he hecho nada. No le he hecho nada a esta mierda. ¡Loco! ¡Ah! Mucha vida, ¿eh? Lo de la piedra no voy a hacerlo, total, ¿para qué? No le tiras las piedras, no vale para nada. Es que no vale para nada. Las bombas tampoco. Lo voy a matar y ya está, de la forma normal. Este es el último, luego entiendo que habrá un final boss o algo, ¿no? Me lo podemos hacer directamente y así luego todo en un vídeo. Mis favoritos, Mega Man, juego completo. Pero esto me parece muy feo, tío, que aparezca justo al lado y te le comas un rayo. Creo que he pillado un glitch. No. Casi, pero no. Casi le pillo una especie de mini glitch, pero no. Tiene un montón de vida, tú. A lo mejor la vida depende de qué nivel llegues. Puede ser. Tiene muchísima vida, ¿no? Jolín. Ay, no sé. Así se hace leche. O sea, ese mini glitch está bien, pero si no te comes todos los golpes de antes ni después. Si no te comes ninguno, pues simplemente lo tienes ahí y ya está. Una cosa está clara, Rocaman no vale para nada. Para quitar esas dos piedras de ahí, pero tampoco molesta, yo que sé. Bueno, no, para hacer el glitch. Bueno, pues lo usaré. El glitch necesita la superficie entera.
soy imbécil, perdido. Jo, aparece cada vez. Ay, por favor. Vale, ya está. No he probado a... Bueno, he probado a Bombaman, pero no sé hasta qué punto hace daño mucho a... al boss. Más tonto que hay, tú. ¡Hala ya! Ah, estoy muy tocado, tú. Jolín. El de hielo seguro que no funciona, porque ya al contrafuego funcionaba, pero contra los demás no funcionaba. Esto es un poco tontería porque no le pillas bien nunca al punto. Ahora. Ay, hombre, lecciones, qué asco das. A ver, ahora es super salto, ¿no? Ah, no. Uy, que se me caigo. Ahora es súper salto. Siempre entiendo que la gracia es esa, ¿no? Saltas primero y luego ya el bicho se apaña. Nada, a este. Qué justo ha ido eso. Uf, he avanzado muy rápido. Vamos, por favor. Ah, tenemos que estar en la misma. O sea, tengo que estar en la misma que la piedra. Vale, perfecto. Bueno, me voy a tirar una. Me quería tirar. Me hubiese gustado tirar las dos, pero bueno. Es que me quedo con ese mini bug que puedes hacer de que siempre se queda saltando y dispara el rayo arriba. Soy imbécil, de verdad. No. No me da la cabeza. No. Me va a matar. El Electroman me mata ya. Ya es tontería. Si recibes daño aquí, ya olvídate. ¿What? No me ha dado, ¿no? Me como la cabeza y esto es lo más fácil del mundo, ¿eh? O sea, cuando el rayo no esté, sal, pero jolín. ¿Ves? Ahora he pensado que yo podía pasar. Y he sido poco prevenido. Me espero una. Soy imbécil, he avanzado demasiado. Ah, ya es tontería. Voy a gastar esta vida para quitar la piedra que queda. Si me da siquiera. A lo mejor no me da. Y al siguiente ya lo intento matar, pero... Tener su intento es una mierda, tú. Es que empieza tirándome el rayo.
Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que esquive eso? Si empieza y más tira el rayo, amigo. ¿Te das cuenta de la incoherencia? Empiezas y te tira un rayo en la boca y tú te lo comes. Te vas a de la piedra. Mega Man es el Genos de Nintendo. Genos es el de One Punch Man. Qué buen personaje. O no, no lo sé. Venga, va. A ver, amigo, ¿te puedo pegar o no? Te quiero pegar. Si nada más me vas a pegar tú, yo también quiero. Es que esto estaría bien si no me saltaras encima. ¿Pero por qué son tan poderosos tus rayos, amigo? Pero por favor, no te he quitado nada. Bueno, se acabó mi idea de pasármelo en una sentada, porque ha dado 2 horas, 13 minutos. Y entre que llego a este tío, se me hace el día. Este nivel es que es largo, ¿eh? Este es pesadete de largo. Jolín, por coger la vida, hay un tiempo precioso que yo tengo en mi cabeza que pierdo. Maldita consola que no podía procesar la recuperación de vida al momento. Dita sea. Tengo el... No, no tengo. Creo que tenía... Pensaba que tenía el Hellblade instalado, pero no. Muchas veces el coñazo de estos juegos es tener que volver a los sitios, ¿eh? Y no saltar. Paso de ir por el lado derecho, izquierdo, derecho, yo voy por este lado, por el izquierdo. Ya por orgullo y por... Pues no, tío, no me apetece. ¡Jolín! ¿En serio? Pero, ¿desde cuándo reaparecen? ¡Anda ya! Ay, por Dios. Desde luego creo que los enemigos ganan vida dependiendo en qué orden lo mates. Porque es una cosa que se hace de normal y... Jolín, es que no salto, ahora soy subnormal. Jolín, por favor. ¡Soy retrasado! No, por favor, no me hagas volver a bajar. Porque ahora no sé hacer este salto, tú. ¡Pues si lo he hecho 1000 veces antes! Nada, voy por la derecha, venga, ya está, ala. Por la derechita, ala, vamos a ver. La derechita cobarde. Mierda de todo.
Claro, y si no sabía hacerla ahí, tampoco lo voy a saber hacer aquí. Bueno, lo cojo. Ya me moriré, del asco. ¡Es que no se suelta! ¿Qué hice? Ah, que hace sol. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Nada, nada, nada. A comer. Aquí es a comer. Por eso vienen por demasiados lados. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a intentar con la de la roca? Si es que... Es quitarlas del campo de batalla y perder una vida, ¿eh? Pero de otra manera tampoco tengo ni idea yo... No he probado el fuego de Fuego Man. Pero tampoco creo que vaya a valer para nada. ¿What? ¿Dónde ya? Pues esta es la vida con la que voy a llegar al boss. Esta vida, la que tengo ahora, es comerse un rayo y se acabó. La vida que tengo ahora es llegar, me como un rayo y se acabó. El rayo es el principio que no puedes no comerte, te lo comes y se acabó. Entonces, no sé. ¿Qué hago? No se puede ni saltar contra ese ataque. ¡Hala! Hay que subir todavía. No. Es que me va a comer un golpe y me va a matar. Es que tampoco tiene ningún sentido esto. Que le hace un poco de daño, pero los rayos quitan una barbaridad. A ver. ¿Qué hago ahora, amigo? ¿Qué hacemos? Me ha pegado un rayo. Pues bueno. Pues el rayo ocupa media pantalla y ya está. ¿El verde qué era? Algo, el de la bomba. Bombas es que no creo que le vayan a valer para nada, o sea... Pff. Lo mismo hasta me hago daño yo. Voy a intentar lo de... Quitar esto por algo, pero... Que da igual, es que no va a valer para nada. Le he quitado nada, que le he quitado nada. ¡Oh, venga ya! ¡No! ¡Venga ya! Te he dejado a dos. Estás a dos toques. Me queda cero, ¿no? Esta es la última. ¡Ah, Dios! ¡Lo había hecho genial! Si le haces eso, lo matas tú. Pero es que no, tampoco te puede dar ningún golpe. Y el hielo al menos lo... Pero el rayo es rapidísimo. Además no puedes estar subido a la plataforma. No, no, te mete. Venga, va. Esta tiene que ser la buena. No quiero repetirlo todo otra vez, por favor. Vale.
Ya me he comido. Ya estoy a un toque. ¿Por qué a veces lo hace desde el sitio? ¡Jolín! Otra vez todo. No me lo creo, de verdad. ¡Ay, va Dios! Nada, de igual. Comerse un golpe no pasa nada. No, sí que es verdad que en 3 horas más o menos te lo hace, porque llevo 2.20 y lo tengo ya casi. Me falta hacerlo, pero tenerlo lo tengo casi. Desde luego, lo de quitar las piedras y gastar una vía para quitarle las piedras, si puede ser en la primera, mejor, pero a partir de ahí es todo. No me fío, no voy a ir por la de la izquierda ya. Ya no confío en mis capacidades. Voy por aquí y ya está, me quito de líos. Fer la mar. Tampoco voy a pillar eso. No me fío. No me gusta. ¡Es que no salta! ¡Bájate del cacharro! Porque no se baja de la escalera. Con el botón de saltar se baja. No sé por qué a veces no lo hace. Aquí igual, verás. Madre mía, qué paliza, tú. Es que también me gustaría probar si con otro héroe hago más daño o le hago un daño mejor o algún toque tal. Pero claro, es que si lo intentas y fallas, es una pérdida que es muy grande que has tenido. Jolín. Con esta vida al boss. Quieras que no, desgasta. Con esta vida o menos. Que la gracia. Venga, va, por favor. El hombre elecciones no puede ser tan poderoso. ¿What? ¿Cómo no ha saltado? Me va a dar para darle un golpe si no me matan los rayos. Va a quitar una piedra y ya está. Bueno, pues una piedra. Es que si en la primera vida quito una piedra, en la segunda quito la otra, en la tercera, si fallo, pues ya me dirás. Venga, por favor, no me mates. Instantáneamente, déjame quitar una piedra al menos. ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! Tendría que dispararle. Si le disparas todavía, pero claro, si no le disparas, porque este tío no dispara, entonces me como una mierda. No me da ni para moverme, tú, es flipante. Sí, imbécil. Eso, tú pierdes vida antes de enfrentarte al boss, que te mata de 2 golpes. Si al menos no me diese ningún rayo y me diese solo con su cuerpo no me quita mucho. Podría tanquearlo, pero...
A ver, ¿qué hago con el primer rayo? En serio. Me voy a llevar un... Me lo iba a llevar. Es que estaba claramente me lo iba a llevar. Bueno, pues nada, ya está. Dos vidas para quitar dos piedras. El resto para... ¿Qué? Te quedas con un intento. Es que es un asco esto, ¿eh? Tampoco me atrevo a pelear con él con las piedras puestas porque... Es un margen enorme. Él se acerca un montón. Un rayo te quita toda la vida. Los rayos quitan demasiado, tío. Ahora puedo empezar pegándole y ya está, pero... No, a veces llega al suelo y se acabó. Voy a hacer un último intento y se acabó. Estoy muy cansado, no quiero pensar más en este tío, es que es un asco. Es peor de Yellow Man en el sentido de que Yellow Man sabía lo que tenía que hacer, pero aquí, tío, yo qué sé. Perder todo el tiempo el mundo en quitar las piedras para que luego... Te metas mecos, es que pierdo dos intentos solo quitando las piedras. Uno porque llego fatal, el otro porque me revienta, o sea, no puedes... Yo no soy capaz de quitar la piedra y hacerle nada. Me lo tengo encima, no, o sea, no. Jolín. Es que cuando llegue arriba me quitarán más y luego me quitarán más. No sé qué hago. Último intento, ¿eh? Último intento y ya lo dejo. Estoy muy cansado. La siguiente sesión. Cuando ya se me haya olvidado todo y muera 20 veces, matamos al hombre elecciones y... Me las voy a comer todas, chaval. ¡Oh! Un continúe. Vamos. Viene genial. Es un intento más de quitar piedras y matar a este tío. Si no me muero de camino, no tendría por qué pasar. Había decidido eso sea otro continúe, pero no. Es una pelotita y ya está. Ojalá pudiese saber si el de fuego vale o algo, pero es que si me pongo a perder tiempo con probar armas que no sé usar, olvídate. Bastante me he arriesgado, suponiendo que el de hielo funcionaba. Esta vida al boss. Si no me mata el otro, el que antes no ha saltado. Se supone que este tío salta, antes no ha saltado. Antes tenía creo más vida, así que... Lo mismo no pasó aquí, ya está. La vida gratis se va aquí. Ahora. Vamos, por favor. No, tengo que empezar con Mega Man para pegarle un golpe, si no... O sea, hay que empezar, pegarle un golpecito, si no el rayo te lo comes, sí o sí. Luego ya pasamos al de hombre piedras, pero de momento, Mega Man. O sea, Mega Man rápidamente cambiamos, ¿eh?
Vaya, es que encima estoy mirando hacia el lado contrario. Lo cual es gratuito y una mierda. Me voy a dar una. Una me la llevo. He quitado una piedra. No sé si se habrá quedado quieta o no. No lo sé. Da igual. También te digo, es que pegarle un golpecito para luego cambiarte rápidamente, perder mucho tiempo. Hace una mierda, pero bueno. Como un coco de grande. Me lleva un golpe. También solo ha tenido un intento gratis, pero es que... una piedra menos, bueno. ¡Anda ya! ¡Venga ya! No, es imposible. Yo no sé hacerlo. Yo no sé. O sea, a veces llega al suelo y me mete y ya está. Me queda un intento. Bueno, último. Ah, no, me quedan dos. Bueno, pues vale. Solo he quitado una piedra, no voy a quitar la otra. Es que... es una mierda con un coco este combate, te lo juro. Que los rayos quiten tanta vida. Pero tanta vida, que de dos te mata. Y sea tan errático, tío, por favor. Ya digo, el de hielo al menos le veías venir, porque más o menos... ¿por qué miras hacia otro lado, Mega Man? Sí, casi prefiero estar encima tuya para que me pegues. Pero si no vale para nada. ¡Que no me cuentes mierdas, hombre! Imposible, yo no sé hacerlo, tú. Te lo juro, no sé hacerlo. No sé hacerlo, tío. No sé, no entiendo. ¿Fuegoman tirará fuego a corta distancia? No, tira. ¿Fuegoman tirará las bombas, las olas de candentes estas? Era no. Bueno, no era a corta distancia, era como distancia media, bueno. ¡Venga ya! Ah, toma por culo. Ya se acabó el intento. De un rayo me mata. Se acabó. De un rayo me mata. Vamos a probar el de fuego y mañana ya vemos a ver si vale la pena. O si sigo con esta mierda de todo. Es un horror esto. El primer copio se toquetea con Mega Man. ¿Cuál era fuero? ¿Este? Nada, he saltado o no tenía que haber saltado y es tontería. ¡Ah, las acabo! Adiós, Mega Man. ¿Cómo se guarda la partida? Ah, sí se guarda la partida. ¡Hala! Ah, ya probaremos a Electro Man. ¡Hala! Adiós, me he cansado.